Esta es la historia de una estación de tren que tuvo una época de gloria, pero que se encuentra destinada al abandono. Originalmente, entre 1891 y 1896, fue construido el trayecto Retiro-Delta del ferrocarril Mitre de Buenos Aires. En 1961 sufrió el primer abandono, cuando se suspendió el servicio entre las estaciones Bartolomé Mitre en Olivos y Delta de la ciudad de Tigre. Encontrándose abandonado, fue tomado ilegalmente por familias enteras. En 1989 y luego de varios reclamos, se contempla la posibilidad de la explotación comercial de la zona. En 1993 fue privatizado, se refaccionaron 8 estaciones existentes y construyeron 3 estaciones nuevas, dividiendo en 2 áreas el antiguo trayecto. El 25 de abril de 1995 se inaugura el Tren de la Costa, que pasó a ser un tren turístico recorriendo barrios residenciales de la provincia de Buenos Aires paralelos al Río de la Plata. Y esta fue su etapa de gloria. La estación San Isidro R contaba con establecimientos comerciales donde se ofrecían variados servicios de esparcimiento. Como consecuencia de las sucesivas crisis económicas que atravesó la Argentina, disminuyó la concurrencia del público, provocando el cierre de los locales comerciales. En el año 2013 volvió a manos del Estado, pero la actividad turística nunca regresó. Si bien hoy el tren sigue funcionando, la estación está totalmente abandonada. Este lugar está desierto. A mí empezó a darme un poco de miedo. Lo que fue un letrero alguna vez. ¿Te imaginas una princesa o un rey de esos de verdad caminando por acá? Si tu respuesta es no, te cuento que esto sí sucedió hace unos 20 años. A ver qué encontramos por acá arriba. Esto está todo oxidado. Vegetación se está apropiando de los muros. Allá se ve el parque. Está todo absolutamente abandonado. No hay nadie acá.
inmenso y no se ve a nadie. Está lleno de grafitis. Se puede ver que realmente hace mucho tiempo que está abandonada. Me pregunto si de noche habrá fantasmas. ¿Dónde irá ese gatito? Voy a seguirlo. Parece que al menos una bruja que alimenta al gatito hay. Allá está el gatito. ¿Esto es una prueba de que esto hace mucho tiempo está sin funcionar? Esto sí que cada vez se ve peor. ¿Alguna vez fue una escalera mecánica? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon ese ruido? ¿Parece a mí o esa lámpara se mueve sola? El estado de los techos es desastroso. Solo silencio. Y más silencio, y más grafitis. Y otro gatito. ¿Qué habrá por acá? ¿Lo que alguna vez fue la boletería? Apesta. ¿Te animarías a recorrer esta estación? Hacémelo saber en los comentarios. ¿Estará por acá la salida? Voy a curarme un poco.
lugar tenebroso, hay lugares que todavía son atractivos. ¿Será por allá la salida? ¿Por qué habrá luces prendidas de día? ¿Quién las prenderá? Yo no veo a nadie. Parece ser la salida. Clausurado. ¿Y ahora para qué lado voy? Por acá. Seguramente estará la salida. Esa parece ser la salida. No, también está cerrado. Tengo el presentimiento de que esta sí es la salida. Uf, sí, allá está la Catedral de San Isidro. Hasta hace poco tiempo, acá funcionaba un restaurante. Hoy podemos comprobar el estado en que se encuentra. Por acá creo que sí ya podré salir tranquila e ir a tomar el tren. Ha 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 ha!